Teoría de asíntotas. Vamos a ver cuándo es oblicua. Vamos a estudiar las funciones más simples, que son las polinómicas. O sea, la división de polinómicas que son racionales, ¿vale? Para que tenga una asíntota horizontal, el grado de m, el grado de x, el numerador tiene que ser igual que el denominador, ¿vale? Tiene siempre una asíntota horizontal. Por ejemplo, la que hemos visto antes tiene asíntota horizontal y igual a 2, ¿vale? Esta tiene asíntota horizontal y igual a 3/2. Buscas los que tienen mayor coeficiente y los divides. Ya está. No hay más. Ahora, para que tenga una asíntota oblicua, m tiene que ser n+1. Es decir, x² - 3x + 4 partido x menos 2 tiene una asíntota oblicua, porque aquí el exponente es 2 y aquí el exponente es 1. El número este tiene que ser una unidad mayor que este. Esto también es una asíntota oblicua. Una recta, de hecho, es una asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque el exponente aquí es 1 y aquí es 0. 1 menos 0, 1. La diferencia es 1. Siempre que haya algo así, x³, x², x², x, tiene una asíntota oblicua, ¿vale? Para sacar la asíntota oblicua de una función podemos hacerlo de dos maneras. Una es la siguiente: si y es igual a mx más n y esa es la asíntota oblicua, m es el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido x, y n es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x. ¿Qué? Es teoría. Tú te lo tienes que saber. Eso va a un formulario, te lo sabes de memoria, para cuando te piden una asíntota oblicua es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si yo te pongo la función f de x igual a... x² partido x menos 1, ¿cómo se saca la asíntota oblicua de ahí? Pues se saca m, que es el límite cuando x tiende a infinito de x² partido x menos 1 partido x. Si opero esto me queda límite cuando x tiende a infinito de x² partido x² menos 1. Y este límite vale 1. ¿Vale? ¿En qué? F de x partido x, esto se multiplica en cruz y queda, perdón, x² menos 1 no, x² menos x, porque x multiplica x menos 1, x por x, x² menos x, y este límite vale 1, coeficiente de x², 1, 1 partido 1, 1, ¿vale? Y n es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m, que vale 1 por x. Aquí tengo que hacer un poquito de álgebra. El mínimo común múltiplo sería x menos 1 y queda x² menos x menos 1 por x es x por x, x² menos x. Sigo operando un poquito y queda x partido x menos 1, y esto da 1. O sea que la asíntota oblicua en este caso sería mx más n, que es 1 por x, x más n, que es 1. Esta sería la asíntota oblicua de esta función. Hay otra manera de hacerlo que a lo mejor la puedes preferir, que es dividiendo. Directamente el resultado de la división de esto es la asíntota oblicua. Voy a dividir x² entre x menos 1. ¿Te acuerdas de la división de polinomios? Divido x² entre x, me da x. Y ahora multiplico x por x², resto. x por menos 1 menos x más x. Me queda x y ahora divido x entre x 1 y el resto es que ya no me hace falta. Pero vamos a calcularlo igualmente. 1. Esta es la asíntota oblicua. ¿Ves que da lo mismo? Esto es un poco más formal, ¿no? Más bonito. Hacer esto, yo qué sé. A mí me gustaría más hacer esto. ¿Puedo borrar? Ahora, ¿para qué te sirve la asíntota oblicua? Para dibujar mejor la función. Vamos a ver por qué. O cómo ayuda esto a dibujar mejor la función. Voy a dibujar esa función sabiendo que la asíntota oblicua es x más 1. Fíjate que tiene también una asíntota vertical, que para dibujarla la voy a calcular. Voy a hacer el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Para 1 por debajo sería 0,9, esto me da negativo, va a ser menos infinito. ¿Tú ves cómo lo calculo sin necesidad de sustituir ni nada? Pongo que x tiende a 1 por la izquierda, x es 0,9. 0,9 menos 1 me da menos 0,1, que es un número negativo. Y como esto va a ser positivo, más entre menos es menos. Y esto va a ser positivo. Yo necesito saber, yo tengo una asíntota oblicua, yo necesito para dibujarla saber si la función pasa por encima o por debajo de la asíntota. ¿Vale? Por aquí, yo para dibujarla necesito saber si la función pasa por debajo, por encima o por debajo de la asíntota. Tanto aquí como aquí. Es decir, a la derecha del 0 y a la izquierda del 0. También depende de la función, pero... Entonces yo me hago un invento que es la tabla de la asíntota oblicua. Que esto me lo he inventado yo. A mí me sale de escándalo. Entonces yo pongo en una tabla x, el valor de la función y el valor de la asíntota oblicua, que aquí es x más 1. Y aquí pongo la función. Y pongo dos valores ni muy grandes ni muy pequeños. Pongo por ejemplo el menos 10 por la izquierda y el 10 por la derecha. Y calculo, menos 10 aquí es 100 partido menos 11. Esto da menos 9,1. Y esto da menos 10 más 1, menos 9. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la función. Tengo la asíntota. ¿Vale? Si la función vale menos que la asíntota, que aquí vale menos, menos 9,1 es más pequeño que menos 9, significa que la función pasa por aquí, no por aquí. ¿Vale? Y para 10, 100 partido 9 es 11,1. Y la asíntota vale 10 más 1, 11. Fíjate que aquí la función está por encima de la asíntota porque vale más. Es decir, que te va a pasar por aquí. Entonces, con eso tengo un montón de información para dibujarla. Pero un montonazo. Voy a hacer el dibujo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a dibujar la asíntota oblicua. Para 0 vale 1, pasa por aquí, y para 2 vale 3. Es decir, que es una cosa así. ¿Vale? Luego también tengo la asíntota vertical, que es 1, que también la voy a dibujar. Y con la información que tengo de aquí, tengo más que suficiente para dibujarla. Porque el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda menos infinito. Es decir, que tira por aquí. Y por la derecha más infinito. Tira por aquí. Para menos 10, es decir, por aquí, más o menos, la función vale menos que la asíntota, es decir, que tira por aquí. Y para 10 la función vale más que la asíntota, tira por aquí. Entonces tiene que ser una cosa más o menos así. Ya para saber un poquito más, ¿qué harías tú? Hacer los máximos y los mínimos. Con los máximos y los mínimos te daría este punto y este y ya la dibujas perfectamente. Y ahora vamos a hacer una de selectividad.